그러면 말이고 거기라도 말했어요. 에 엔다이산 안돌아가다니 어서 안돌아가다 내가 또 피냐세 아무나 네거 아시는 어르고 아이산다 에다 거기라도 거기 시간대네다 아예 그랑도 떠들이라 왔었더라 나 피샤 그랑도 뚫세루데 에 내가 아까면 아스토다루 바 바로라이 Dena den, ba, nengo batez, Joseba Arregi proposatu zigun, ba, elkar trukatze bat egiten ezgarri izango litzatekeela, hemen dauden herri indigenen ordezkariak Deustuko Unibertsitatean ari dira, formakuntza bat egiten, eta ba, gure unibertsitateak ezagutzeko modu bat zala, kontaktuak egiteko modu bat zala, eta ba, interesa egon zitekeela ba, kontestu bat egin. Ba, bueno, horretara, sartu ginen, da ba, antolatu dugu, pixkat nola, bat batean. Erderaz dingo dut, edurok ez baitakite euskaz, eta ba, atur bat lagutiko eta erderaz, eta gero egin ono diet Bueno, doy la bienvenida a los representantes de los pueblos de Abya Yala, tengo que decir, quizás, ¿no? Pido disculpas por la organización que nos ha llevado, o sea, no respetar demasiado las horas, pero pues han surgido una serie de cosas encadenadas y además, pues bueno, ha sido un poco, pues no muy prevista y además no sabíamos qué cantidad de gente iba a tener interés en compartir este tiempo. De todas formas, pues Joseba Arregi propuso en nombre del Departamento de la Didáctica de Ciencias Sociales a la escuela el poder celebrar un intercambio de impresiones, un contacto con diferentes representantes de pueblos de la Vía Yala, del sur de América en concreto. Y pues vista la situación, pues accedimos. Es por ello que estamos aquí. Yo doy la bienvenida a todos los representantes. Están, creo que, haciendo un curso en la Universidad de Deusto, luego van a ir a Ginebra y después creo que van a Nueva York antes de regresar a sus comunidades. Con lo cual, pues bueno, este es un punto más de encuentro que van a conocer pues, en esta Europa y en esta Euskal Herria que también tiene bastante que compartir, creo, con sus experiencias. Y nada más, no quiero entreteneros más. Hay unas compañeras que quieren bailar, no sé dónde andan, pero bueno, si no es ahora, hablaremos de estas. ¿Y por qué los ponen un poco más lejos? ¿Un poco más lejos? Sí, que podíamos celebrar mesa, ¿no? Sí, es importante lo de acercarse, si no, no funciona esto. No, simplemente dos palabras. Yo quiero disculpar al director del departamento, al que no le ha sido posible estar presente en este momento, en esta primera jornada o encuentro internacional, que le hubiera resultado de gran interés. Por razones ajenas a nuestros deseos no habría sido posible venir. Dar la bienvenida a todos los representantes de los diferentes países sudamericanos y centroamericanos aquí presentes y bueno, trabajar en educación entiendo que es trabajar en la esperanza de conseguir un mundo mejor. Y espero que de este encuentro surjan ideas, proyectos, colaboraciones, posibles proyectos para llevar a la práctica que nos ayuden a construir un mundo mejor. En el departamento hay personas que llevan años ya trabajando en este tema, a través de educación al desarrollo, en temas de identificación y cultura, etc. Y, por tanto, yo le voy a dar la palabra a Joseba Arregi, que ha mostrado muchísimo interés y un gran entusiasmo en normalizar esta pedagogía.
Mila esker guztioi, mila esker ona gertu garte usareten guztioi, eta batez ere, nire ikasleei, zer, bueno, eskola honetako zengo nuke bezeroak eta onuradunak eta gure etorkizuna zaretelako, hain zuzen ere, nire asmoa izan da pizkat urteak eman ditut saltzagoetan sartuta, baina hau da lehenengo aldia ditugula nazio batuen erakundeko partaide batzuk 13 urtetan hemen Euskal Herrian egon direnak Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak, ezta? Orduan hori izan da pizkat esango nuke helburu nagusi, ezta? Hemen sortzea, toki bat sortzea, hemen erakutsi duan bezala, ba, elkarra zautzarako, zubigintzarako, eta etorkizunean, ba, gauza batzuk egiteko. Bueno, tal como les decía, estaba agradeciendo, bueno, no solo a todos, vamos a decir, mis colegas, a los investigadores y profesores de esta escuela, sino sobre todo a mis alumnos, que hay muchos de ellos, ¿no? Porque precisamente trabajamos para ellos, y son el futuro de este país, y dentro de ese futuro, porque verdaderamente, después de haber estado muchos años trabajando en temática indígena, creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Para trabajar en este mundo. Entonces, una invitación, y cuando he visto que varios de vosotros hay, pues agradeceros especialmente. Voy a hacer una pequeña cosa, voy a intentar poner un marco, no teórico, pero sí hacer unos pequeños trazos de lo que hoy va a ocurrir aquí. Si podemos meter, porque tenemos una chavalita de 3 meses ahí, entonces la flexibilidad, como decía Uruce, va a ser máxima. Y dos de los ponentes que tienen que atender, ¿no? O sea, Valentín, que hace labores de padre, para que veáis, ¿eh?, que también los indígenas trabajan estos temas. Pero a lo que voy, breves trazos, ¿no?, de cómo se vincula sobre todo este tema, la gente que vais a tener aquí, con el mundo de la educación y sobre todo, no solo educación, magisterio, sino ahí tenemos representación aquí de profesores de magisterio, de educación social y también periodistas, porque creo que son 3 patas, vamos a decir, importantes de todo este proyecto. Después de lo que va a ocurrir aquí, o sea, yo voy a hacer estos pequeños trazos, pero después vais a tener la experiencia de Valentín y su mujer, que son quichuas de Bolivia, gente que trabaja en el mundo de la educación. Yo creo que su ponencia, después de los puntos que yo voy a presentar, va a ser la que va a introducir, porque va a ser sobre interculturalidad desde el punto de vista indígena, cómo se está trabajando él allí, una experiencia, yo creo que fascinante, porque la educación allí no solo es educación formal, es no formal, y los medios de comunicación indígenas, quiero decir, la utilización del vídeo y la radio son 2 pilares fundamentales de toda esa revolución que se ha dicho con un presidente indígena, etc. Entonces vamos a tener testimonio, yo creo que de primer grado. Su mujer nos va a hablar de otro aspecto que va a ser importante, que son los temas de conocimiento tradicional y alimentación, etc., en temas más prácticos que tienen que ver con todo lo que sería trabajo social para muchos de vosotros, que les gusta mucho más que vosotros, ¿de acuerdo? Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Ellos van a hacer una introducción, quizás un marco un poco más académico, A partir de ahí, lo que vamos a tener ya es gente que está tomando parte en el programa de formación de líderes indígenas del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esta gente que tenéis en estos momentos aquí, la semana que viene va a estar en el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en la ONU. Entonces, tenemos a gente que tiene un rol muy, muy importante. Son muy pocos a nivel mundial, de 300 millones los becados. Entonces, tenemos a gente que tiene no solo el honor de estar en un programa de formación, parte del cual se hace en la Universidad de Deusto, y ahora se abre el espacio de la universidad pública tras muchos años, pero lo importante de todo esto es que tienen ese privilegio, pero tienen una gran responsabilidad, porque van a ser las voces y la gente que va a defender el interés de sus pueblos, que ellos van a presentaros las situaciones que viven, terribles en muchos casos. Quiero citar, pues, creo que es interesante el caso que tenemos gente de Uruguay con charrúas, que es una experiencia muy interesante, de los uvas y el resto. Entonces, quizás por eso van a hacer presentaciones, van a intentar hacerlas en 10 minutos. Es importante después el debate, porque esta gente va a estar, o sea, tiene experiencias muy importantes y van a establecer puentes. Entonces, yo lo que voy a hacer en 5 minutos, daros algunas ideas de cómo se crea este espacio, porque esto es lo importante. Estos indígenas no están porque les hemos traído, sino que están por una larga lucha que han tenido los pueblos indígenas. Bueno, desde luego, algunas historias que he puesto aquí, no sé, esto no funciona, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Dale, dale. Bueno, espera. Está encendido. No, no, está aquí. Ah. Ah, está. Es. Retroproyectora. A ver. Goikoa. Yo lo
los 5 minutos voy a ir adelantando. El título que he puesto a esta pequeña introducción de 5 minutos es Educación y Resiliencia Indígena en un Mundo Globalizado. En el departamento hemos elegido este tema de identidad y cultura en un mundo globalizado porque creo que nos dan muchísimo juego. En esta, vamos a decir, en esta primera jornada lo vamos a centrar en el caso de los pueblos indígenas y lo que es el desafío de la educación. Pues lo que voy a intentar es esas ideas, pero quiero resaltar una idea fundamental en la presentación, que es la de hacia un diálogo entre saberes. Es importante empezar desde ahí. Lo que queremos establecer con esta primera jornada es un diálogo entre pueblos indígenas, en nuestro caso, como Euskal Herritarrak, con pueblos-nación. En el marco de un tema muy importante del siglo XXI, que va a ser la pervivencia y resiliencia de las naciones sin Estado a nivel mundial. Hay 193 estados en el mundo en este momento y 6.000 culturas. O sea que estamos hablando de cantidad de naciones minorizadas encapsuladas dentro de los estados. Entonces, lo que he propuesto para todo esto, para estos 5 minutos, es el nombre en euskera, que es bonito, Zubigintzan, construyendo puentes. Si vamos a hablar de un diálogo entre pueblos indígenas, de contrapartes que tienen conocimiento, esta idea de establecer un diálogo con un objetivo, construir puentes a ambos lados del Atlántico y también con algunos del Pacífico. Entonces, esta idea y lo que he incluido ahí es UNDP, que está utilizando muchísimo el concepto de resiliencia. Y ahí dice dar poder a las vidas construyendo la resiliencia, la capacidad de hacer frente a crisis. Nosotros vivimos una crisis muy fuerte ahora, ellos llevan 500 años de crisis y las han soportado y sobrevivido todas. O sea, yo creo que en este momento, sobre todo, de resistencia al ajuste estructural, hay mucho que aprender de lo que ellos están haciendo. Sobre todo estoy hablando a los jóvenes, no a los investigadores. Si creéis que vuestra crisis es mala, bueno, las de ellos, después os contarán. Entonces, vamos a pasar 3 ideas. Primera, siglo XVI, nos vamos a retrotraer. Estos dos hombres que veis aquí son Las Casas y Sepúlveda. Un gran debate que se produce en ese momento sobre cómo tratar a los indígenas o cómo tratar al que es diferente a la cultura occidental. Sepúlveda, un tío muy simpático, que vive al práctico. Si nos encontramos con los indígenas, ¿qué hacemos? ¿Los matamos o no? Las Casas dicen no. Gran debate, y es aquí cuando en 1542 se crean las leyes de las Indias. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tío que es vasco, que va a ser Francisco de Vitoria, padre de los derechos universales, etcétera, que da a los indígenas la siguiente categoría: no hay que matarlos porque somos rústicos, miserables y menores. ¿Qué es lo que va a decir? Que los indígenas a partir de ahora son objeto de encomienda y que alguien va a tener que encomendarles, ¿no? Se les encomienda para que les civilicen. Inicialmente van a ser las órdenes religiosas, después van a ser conquistadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo esto? Pues porque es lo que hemos hecho casi desde el comienzo hasta ahora. Entonces, les tratamos, o les hemos ido tratando históricamente, como rústicos, miserables y menores. Menores no son adultos, estas categorías también se aplicaban a las mujeres, etc. ¿Qué es lo que pasa sobre todo en el siglo XIX? Tenemos grandes revoluciones en Latinoamérica, independencias, constitución de Estados-Nación, y sobre todo en estos estados-nación, y ahí empezando incluso por el propio Bolívar, hace un nuevo estado-nación para un nuevo hombre. Pero en ese nuevo hombre los indígenas no existen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos estados-nación? Un proceso de construcción nacional donde los indígenas no tienen lugar. Entonces, todo lo que veis de conquistas del oeste es paralelamente un proceso de destrucción de naciones. Se construye una nación-estado, se destruyen las naciones existentes. Sobre todo en el caso de Uruguay, casi lo consigue al 100%. Entonces, ¿cuál va a ser? Cantidad de veces hemos visto las películas de los indígenas, o sea, de los americanos, la conquista del oeste. Lo mismo pasa en todo el continente, en gran partes del mundo. En el continente americano os he puesto esta frase, que es de Richard Pratt, porque tiene mucho que ver con educación. Es matar al indio, salvar al hombre. ¿Cómo se hace eso? Una vez de haberlos conquistado, lo que se hace es utilizar la educación. ¿Para qué? Para erradicar al salvaje que hay. Entonces, nos gusta que sean morenitos, pero blancos por. Entonces, el Kill the Indian, este es el mantra del gobierno norteamericano que pasa después a intelectuales como Vasconcelos, Camino y tal, con la revolución, y digo revolución mexicana, y en 1940 esto con institutos indigenistas se convierte en el mantra, se crea un instituto internacional para apoyar el indigenismo, con tanto éxito que la ONU, en 1957, una declaración de la OIT declara objetivo de todos los estados del mundo, hacer desaparecer a los pueblos indígenas.
asimilables. Para ello, el motor, la forma, va a ser la educación, formal y no formal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los indígenas, afortunadamente, son resilientes, como les veis aquí. Cantidad de veces, en la práctica y en la teoría, se ha dicho que estaban en vías de desaparecer porque habían desaparecido. Han podido subsistir, resistir y aplicar esta resiliencia porque tienen un concepto que yo creo que es muy interesante, es un concepto de red de vida que os explicará. No tiene nada que ver con naturaleza, es mucho más complejo. Entonces yo, después de haber consultado y dedicar años, es lo que ellos hablan de red de vida, no hablan de relaciones con la naturaleza, son categorías occidentales. Esta red de vida les ha permitido desarrollar una cultura e identidad en situaciones extremas de agresión. Y les ha permitido también una fuerte movilización política, parte de la cual, desde 1970, se desarrolla en el área internacional. Entonces, vamos a tener ahí actores indígenas a nivel de todo el mundo con un objetivo claro, descolonizar, descolonizar y descolonizarse y pelear por el derecho de autodeterminación, no solo para los pueblos indígenas. Entonces, es ahí cómo llegan. Ya voy a terminar con la presentación. Os voy a citar qué consiguen en 30 años el Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas. En 1982 que se cree un grupo a nivel ONU que estudia la problemática de los pueblos indígenas, diferenciada de la categoría minorías, que es absolutamente diferente en Naciones Unidas. Actualmente es el mecanismo de expertos de los pueblos indígenas donde ellos van a tomar también parte. 1987, antes os he dicho, el objetivo es hacer desaparecer las culturas indígenas. Primer caso en el que se cita a los indígenas como culturas positivas y se acepta que los indígenas tienen conocimiento susceptible de ser utilizado, sobre todo en situaciones de fuerte crisis medioambiental. Brundtland Report, en 1992, va a ser desarrollo sostenible, que nos sonará a muchos. Importante, 169 de la OIT, antes os he dicho, 167 dice de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que quieren terminar con los pueblos indígenas, debido a esa presión política de los indígenas, el 169 se desdice, dice que el objetivo no va a ser la asimilación, y es más, reconoce derechos de los pueblos indígenas, siendo el derecho principal el derecho a mantener su cultura. Por primera vez, después del 1987, reconocemos que las culturas indígenas en 500 años tienen derecho a existir en pie de igualdad con el resto de culturas del planeta. Convención de Derechos de la Infancia del 89 también, artículo 30, derecho de los niños indígenas a mantener su cultura. CDB, 1993, después del desarrollo sostenible, artículos 8J y 10C, reconocimiento de los pueblos indígenas, el valor de su cultura, porque resultan estratégicos para el desarrollo de empresas biotecnológicas y el mantenimiento de los ecosistemas del planeta, que el 80% están en territorios indígenas. Entonces se crea una convención más, diciendo que todos aquellos beneficios derivados de este conocimiento deberían repercutir en ellos. Normalmente repercuten en Estados Unidos, eso que comentan ellos. Último tema importante, 2000, creación de un foro permanente en Naciones Unidas. En ECOSOC, a nivel más alto de Naciones Unidas, en el que tienen igual representación líderes indígenas y representantes de Estado. Único caso existente de naciones sin Estado que tiene esa representación en todo el sistema ONU. Y para terminar, 2007, Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde la declaración, o sea, la educación es un pilar importante vinculado a identidad y cultura. Y artículo 3, reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de los estados existentes. Para terminar, última idea, está en inglés, pero es esto de lo que van a hablar. Cuando hablamos de resiliencia, es algo que todos vamos a conocer. Comunidades que están vivas, living communities, que están sustentadas sobre un pueblo, people, sobre una cultura, una identidad, vinculada siempre a un lugar, a un país. Es esto lo que a partir de ahora van a compartir con vosotros, y creo, no os voy a decir que os van a enseñar, sino compartir para que haya un debate, estos representantes de los pueblos indígenas a los que doy mi enhorabuena. Y antes de eso, igual sería bonito que bailasen ellos, porque lo que queremos es lo que bailen nuestras chicas y os hagan una burra, que es lo que solemos hacer las autoridades cuando vienen aquí. Y a partir de ahí, pues... Vale, os suplico, ¿no?